Ah.
There's no time for slipping. We're going out, no slipping tonight. There's no time for slipping. We're going out, no slipping tonight. I'm feeling naughty, feeling good, I'm feeling pretty. Ain't got no plans. Hola, estamos aquí en Al Marcha, en el Memorial Numancia, aquí con los ganadores del primer lugar y segundo lugar. Bienvenido, hola, ¿cómo estás? Buenas, bien. Un día duro de calor, pero muy bien, una carrera muy bonita. Muy bien. Lo que pasa es que mucho calor, muchas cuestas, pero bien. ¿Qué tal las cuestas? ¿Fueron difíciles o se te hizo fácil? Hombre, son duras porque aquí está todo con mucho desnivel, pero bien, lo hemos ido llevando medio bien. Ya, ¿pero habías tenido experiencias de este tipo de terreno? Sí, yo soy de aquí, de Benagarbón, y más o menos este terreno es mi terreno. Bien. ¿Y llegaste al primer lugar? Sí, más o menos. He entrado con mi compañero y bien. Aparte de que compiten, tienen que tener una resistencia muy óptima, excelentes condiciones físicas. Hombre, el ciclista necesita mucho entrenamiento y obviamente está en forma, pero ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Horacio Romero. Bueno, muchas felicidades, Horacio. Gracias a ti. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Bien, me llamo Abel Martín. Abel, ¿qué tal estuvo la competencia? ¿Cómo lo viste el terreno? ¿Tuviste dificultades? Cuéntanos, coméntanos bueno, un poco. Estuvo bien, no es lo que estamos acostumbrados, más o menos. Solemos hacer carreras bastante, el circuito provincial, alguna a nivel andaluz y tal. Y bueno, bien, vivimos cerca, lo tenemos más o menos conocido el terreno. Hoy es un día de calor grande, bastante calor, mucho polvo. Pero bueno, me hemos estado ahí un poco reservándonos, pensando en el tramo libre, y bueno, cuando han dado la salida, pues hemos ido a darlo todo en el tramo libre, que es lo que nos gusta, la verdad, la competición. Claro, y allí están los éxitos, que tuviste el segundo lugar. Sí, vaya, he estado con mi compañero, normalmente rodamos juntos y tal, y vaya, un honor para mí pues poder rodar con este chaval que viene pisando fuerte en el ciclismo, y esperemos que le vaya muy bien en un futuro, porque la verdad es que cosecha podium tras podium, victoria tras victoria, y es la alegría de nuestro club. Bueno, muchas gracias, los felicito y que sigan muchas competencias y que logren sus metas, pues. Gracias a vosotros. Somos de Benagarbón, somos un club de Benagarbón. Vaya, el Rincón de la Victoria, el pueblo de Benagarbón, que pertenece al municipio, y gente de Moclinejo, gente del río Granadilla, gente del Rincón, lo que es el municipio, digamos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, aquí nuevamente, aquí en Al Marcha, con uno de los participantes. ¿Tu nombre? Yo, Adolfo, me llamo. Adolfo, ¿qué te ha parecido la carrera? La verdad que está muy bien, la primera vez que se hace aquí en el pueblo, con la colaboración del equipo MTB de Málaga. Y muy bien, hemos hecho un recorrido muy... Muy difíciles, ¿no? Con muchas cuestas, nos comentan. Bueno, sí, para hacer cicloturista a lo mejor un poquito, pero muy, muy, muy bonito. Bien. Eres de aquí de Al Marcha, ¿no? Sí, yo soy de aquí. ¿Has participado en otra competencia o esta tu primera vez? No, aquí en el pueblo la primera vez que se hace. Sí, hemos hecho otro, normalmente hacemos durante todo el año, ¿no?, carreras. Bueno, te felicito porque hayas participado, y no es nada más ganar, sino también participar, que es lo importante, y la condición física también. Por supuesto, lo importante es participar y pasármelo bien. Bueno, muchas gracias, que la sigas disfrutando. Venga, gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Juan. Hola, Juan, ¿qué te pareció la competencia, el terreno, qué condiciones viste, te gustó, lo viste difícil? Hombre, nosotros somos, junto con el equipo MTB Málaga, hemos sido parte de la organización. Y prácticamente el terreno, la ruta la hemos elegido nosotros y eso. Y dentro de lo que hay aquí, del terreno que hay, pues es lo habíamos sacado la prueba lo más llana posible. Siempre contamos con montañas alrededor, así que... Pero muy bien, la organización muy bien, todo ha ido muy bien. Un compañero, por lo visto, un participante ha sufrido una caída, pero esperemos que no sea nada, y disfrutar del día.
Bueno, que siga disfrutando y gracias por estar con nosotros. Hola a todas, desde el Ayuntamiento del Marcha, dándos la bienvenida a los que habéis venido a participar en esta prueba, según yo un poquito dura, según otros no es tanto. Nada, deciros que solo había un pequeño percance, que el compañero está siendo atendido y que no ha sido demasiado. Daros las felicitaciones a todos aquellos que habéis acabado la prueba, sobre todo me han comentado los de organización, a los coches que teníamos por el campo, que había una muchacha que ella dudo que es tarde que ha terminado la prueba, así que yo pido un aplauso para ella. ¿A dónde? ¿Quién es? Es que mi marido está mirando, vaya, que en el coche estuvo. Enhorabuena. Bueno, comentaron que vamos a proceder a repartir la caldereta, que ya está lista. Pasamos por aquí, hacemos una fila organizada, por favor. Cogemos nuestro plato de caldereta y desinteresadamente, cortando carriles y calles un poquito complicadas, darle las gracias porque sin los colaboradores esto no sería posible. Nosotros tres o cuatro no podemos hacerlo, ¿vale? Así que vamos haciendo los cuatro que vamos, pasamos al sorteo de los premios y luego entregamos los trofeos. Así que buen provecho y gracias. Aquí todavía en Al Marcha, en la competencia, y con uno de los participantes que también tuvo una posición muy importante, el tercer lugar en tu categoría Master, ¿no? ¿Me dijiste? Master 30. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Manolo Rincón. ¿De dónde vienes, Manolo? Pues soy de Torre del Mar. Ah, qué bueno. ¿Primera vez que participas en esta categoría aquí en Al Marcha o ya tienes experiencias? Yo compito en algunas pruebas del provincial. Esta es de categoría cicloturista, pero bueno, animado por compañeros del equipo. Y bueno, pues me he decidido a venir finalmente aquí a esta carrera. La verdad que muy buen ambiente, hemos disfrutado mucho. Y la verdad que también he conseguido ser tercero en mi categoría, muy contento. ¿Qué tal el terreno? ¿Cómo viste la ruta? Muy difícil, pasaron por ríos, montañas. Cuéntanos, coméntanos un poco. Bueno, el terreno lo conozco porque soy aquí de Torre del Mar y suelo salir a entrenar con la bici. La verdad que el terreno es muy bonito, el terreno que tenemos aquí en la comarca de la Sarquía, que es precioso. Hemos salido de Al Marcha, hemos hecho parte del río, luego hemos subido por otra parte de aquí y luego finalmente hemos llegado a Al Marcha, donde ha habido el último tramo, donde ha sido el cronometrado, y la verdad que es muy bonito y la verdad que hemos disfrutado mucho. Bueno, me alegra mucho y bueno, que sigas disfrutando y felicitarte por tu posición. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, que siga creciendo esta televisión, Sarquía Televisión. Gracias, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Gracias, saludos. Vamos a proceder a la entrega de premios y después, acto seguido, a un sorteo de regalillos que se han preparado por los patrocinadores y demás para todos los corredores de la prueba. Agradecer al Ayuntamiento, a Pepe, a todos los voluntarios que se han volcado para que podamos tener y disfrutar un día como el de hoy. La comida excelente y la cerveza fresquita. No. Bueno, muy rápido. Espero que os haya gustado la caldereta, ¿no? Bueno, tengo que empezar por agradecer al
Club Ciclista de Almacha, que está ahí hermanado con el club organizador MTB Málaga, al cual le tengo que reconocer que tiene una capacidad de organización casi mejor que la del Ayuntamiento de Almacha. Al club de ciclismo a medio pedal, aquí hay unos aficionados al ciclismo, yo en mi época también hice bicicleta, y sobre todo a los voluntarios, gracias a ellos, a todos los voluntarios que altruistamente, como todo lo que hacemos aquí en Almacha, que somos un pueblo pequeño pero grande de corazón, y colaboran todo el mundo para que salga el evento, que creo que ha salido perfecto, efectuando un pequeño percance, pero eso pasa en los mejores trabajos. Así que no me voy a enrollar mucho, porque si no voy a parecer un político baluso, ¿no? Así que a seguir disfrutando, vamos a entregar dos trofeos. Y quería, como hay muchos trofeos que entregar, ¿y qué hago yo entregando? Yo ya estoy muy visto, ¿qué hago yo entregando tantos trofeos? Así que toda la gente que ha colaborado, que suba para arriba. Uno entregará, otro no, pero yo quiero que suban para arriba. Todos los voluntarios. Y todos los voluntarios y los del club de ciclismo a medio pedal de Almacha también. Venga, he olvidado, que paso lista. Venga, para arriba. Para arriba. Manolo, salta por ahí. Este es el que iba con la moto, el otro fallado. Me dio el cabeza del grupo. Aroa. Que este evento yo me implico en casi todos los eventos, pero esta vez por cuestiones personales, familiares, he llegado solo a echarme la foto y aquí a hablar. Así que la que se lo ha currado es Aroa y Juani. Aroa Palma, concejala de fiesta, y Juan Pérez, el primer teniente alcalde, que es de que un currante nato que se va a Palma también. Bueno, esto no va a volver. Bueno, ya sin más, aquí están. Para que salgan las cosas, tiene que haber gente que arrime el hombro, y ellos son parte, igual que el Club Ciclismo MTB de Málaga, que además ya me han dicho que soy ahí de Río Gordo, sé que tenéis otra prueba. Y que son los que mejor organizáis esto, y lo habéis demostrado en la marcha. Así que un aplauso para ellos, y ahora vamos a entregar los trofeos, ¿vale? Yo ya me callo y espero que volváis más veces a la marcha. Venga. Con el trofeo para élite, categoría élite. En categoría élite, el primer clasificado con el dorsal 62, Abel Martín Roldán. Segundo clasificado en categoría élite, Miguel Ángel Gálvez Fernández. Abel Martín Roldán del Club de Ciclismo Brother Bikes y Miguel Ángel Gálvez Fernández de Trey. Tercer clasificado de categoría élite, José Miguel Godoy Jurado, del Club Deportivo Ermitaño.
Bueno, vamos ahora con la categoría Master 30. Como tercer clasificado, Manuel Rincón Díaz, del Club Rincón Fertilidad. Como segundo clasificado en Master 30, el chaval Rafael Lara Gorreta, del Club Deportivo MTB Málaga. Como primer clasificado de Master 30, Francisco Jesús Jiménez Sánchez, de String Team Club Deportivo. Que es Horacio Manuel Romero Sánchez.
del Club de Ciclismo Brother Bike. Y también, como son dos premios en uno, se lleva también un jamón. Por ser el más joven y el ganador de la cronoescalada. Vamos a proceder ahora al trofeo a la fémina, que ha terminado la carrera. ¿Dónde está? Venga, un fuerte aplauso para Irene. Además, su primera carrera. Venga. Y ahora vamos a dar el segundo premio para fémina. ¿Dónde está la chavalilla? ¿Dónde está la niña? Venga. Procedemos ahora a la entrega de premios para los corredores locales. En tercer clasificado, Manuel Portillo Gámez, del Club Amelio Pedal. Segundo clasificado, Adolfo Reyes Martín. También del Club Amelio Pedal, aquí en marcha. Como primer clasificado, Juan Ramón Reyes Martín, del Club Ciclista Amelio Pedal, aquí en marcha también. El más joven empezando por atrás. Miguel López Arias. Procedemos al club más numeroso. Vamos a proceder al club más lejano.